de la Estación de Left, titulada La Última Casa a la Izquierda en España y México, y Pánico a Medianoche o Ultraje al Amanecer en Argentina, es una película de terror estadounidense de 1972, escrita y dirigida por Wes Craven y producida por Sané Cunningham. Fue protagonizada por Sandra Cassell, David hess, Fred Lincoln, Jeremy Rain, Mark Sheffler, Cynthia Carragay y Lord S.T. James, en 2009 se estrenó un remake con el mismo título, el cual estuvo dirigido por Denis Iliadis, Mary Collingwood, Sandra Cassell, planea celebrar su cumpleaños número 17 yendo a un concierto junto a su amiga Phyllis Stone, Lucy Grantham, los padres de Mary, Gaylord St. James y Cynthia Carr, se muestran reacios a la idea, pero finalmente la dejan ir, antes de irse de la casa, sus padres le regalan un collar con un símbolo de paz. Phyllis y Mary van a la ciudad para asistir al concierto, y en el camino recorren las calles buscando a alguien que les venda marihuana. Las amigas encuentran a un joven llamado Junior, Mark Sheffler, quien las invita a su departamento para comprar la droga. Sin embargo, al entrar son capturadas por el padre de Junior, Krug Estillo, David Hages, y Fred Beasel Bodowski, Fred Lincoln, quienes se habían fugado horas antes de la cárcel. Además de ellos, hay una mujer llamada Sadie, Jeremy Rain, novia de Krug. Phyllis intenta conversar con ellos para que las dejen ir, pero es golpeada y violada, comillas.